Bueno, nosotros aspiramos que se llegue a un punto de acuerdo, siempre insisto, a nosotros la verdad que en el momento que ocurrió el conflicto fue un mal momento para la ciudad, no para el municipio, sino para la ciudad, era plena temporada alta de invierno, o sea, teníamos una influencia, iba a haber un recambio, iban a venir días de frío, de lluvia, y nosotros siempre, en todo momento, privilegiamos la seguridad de los pasajeros, ese era nuestro objetivo y se sigue siendo nuestro objetivo. Creemos que hay una discusión empresarial, que es entendible, pero también siempre lo recalco, nosotros no hemos aumentado el valor del toque de andén, el valor del toque de andén es un valor fijado en el 2012 y es un porcentual, con lo cual no tiene incrementos, el mismo valor, y es el 25% de un pasaje, es decir, de los 40 pasajes que van dentro de un colectivo, solamente el toque de andén significa el 25% de uno de esos 40 pasajes. Esto está, es bueno aclararlo, porque si no se tiran cifras que no corresponden, y me parece que hay que encontrar justas medidas. Entendemos que el sector del transporte de mediana y larga distancia está sufriendo serias complicaciones, pero obviamente las complicaciones no están dadas por el toque de andén, las complicaciones están dadas por el valor del combustible, y el valor del combustible no lo fija la comuna de Posadas, y no nos parece justo que podamos tener dificultades a partir de una situación mucho más compleja, mucho más difícil, que tiene que ver con una situación que entendemos, compartimos, pero que vuelvo a repetir, el valor del toque andén de Posadas es el mismo desde hace 6 años, en cambio lo que sí me imagino que debe estar afectando y mucho a los empresarios es el aumento diario que tenemos del combustible en nuestro país, aumento que lo padecemos también nosotros, el municipio de Posadas, ustedes ven, todos estos camiones llevan combustible, los camiones que recolectan la basura llevan combustible, los motos niveladoras llevan combustible, entonces este aumento que estamos teniendo del combustible es un aumento que nos golpea a todos los bolsillos, y esperemos y entendemos que podamos estar en un momento difícil entre todos, pues siempre creo que el diálogo tiene que privar en esta situación, ¿no?